Gracias a los dioses. Mis tíos, necesito ¿Cuál ayuda. ¿Cuál es el problema? Las tormentas y la mar revuelta nos asolan. Poseidón está enfadado. ¿Habéis intentado hacerle ofrendas? Una simple ofrenda no bastará para aplacar su ira. Hay que realizar un ritual, pero no podemos hacerlo sin un hacha ceremonial. Parece que tienes que encontrar el hacha de Poseidón. Sí, pero no para Poseidón. Para el pez espada. ¿Pez espada? ¿Quién es? El que nos ha ordenado realizar este ritual una vez al mes. El negocio del pescado es suyo y no puedo decir más. Nadie habla del pez espada y vive para contarlo, mis tíos. ¿Y si insistiese? Entonces insistiría en que recuperes el hacha. ¿Insistes? No, pido humildemente. Te daría un montón de dracmas a cambio de tu ayuda, mis tíos. ¿Sabes dónde está el hacha? Con los bandidos, en una cueva al este de la ciudad. Si sigues el camino de la costa, seguro que los encuentras. Iré a echar un ojo. ¡Y no hagas el tonto con ella! Es un hacha ceremonial muy delicada. Aquí estamos. Ah.
Esta debe ser el hacha. No tiene pinta de cortar gran cosa. Ah!
La legendaria Knossos. Antiguo palacio del rey Minos. Niblax! ¿Necesitas algo más para hallar el hacha, mis tíos?
qué quieres impresionar al pez espada? Si te digo algo, me matará. Si no lo haces, te mataré yo. El pez espada dirige el mercado del pescado con puño de hierro. Cobra cuotas a los pescadores. Y si no pagan, pitanza para los tiburones. Dime cómo llegar hasta el pez espada. No sé dónde está. Nadie lo ha visto en años, mis tíos. Algunos creen que está muerto. La semana pasada, sin ir más lejos, un pescador dijo que no deberíamos pagar a un muerto. ¿Sabes quién ha muerto? Me voy a arriesgar. ¿Dónde está? Antes vivía en el faro del pescador al norte. Puedes probar suerte allí. ¿Dónde estaba el pez espada? Prueba suerte en el faro del pescador al norte. Antes viví allí. ¿Por qué temes al pez espada? Todos lo temen, mis tíos. No es cosa de risa. Una vez le cortó la nariz a un hombre por estornudar en su presencia. Menuda reputación. Podría sacar tajada con el hacha en el ágora. No, no puedes venderla. Devuélvela. Te pagaré. Toma todos los dracmas que tengo. El hacha siempre había sido tuya. Tómala. Me tenías preocupada, mis tíos. Muchas gracias. Te debo la vida.
¿Qué necesitas? Paz interior y venganza. ¿Me las puedes conseguir, mis tíos? Te daremos todos nuestros dracmas. Antes necesito más información. Los seguidores de Ares queman nuestras aldeas y se llevan a nuestras familias para sacrificarlas. Esos malaques están dando problemas en todo el mundo griego. Por eso quiero que los hagas sufrir como ellos a nosotros, para que los vivos tengan paz y los muertos, venganza. Mi lanza es vuestra. Gracias, Mistios. No imaginas cuánto significa esto para nosotros. Tengo que saber dónde se esconden los seguidores. Los seguidores de Ares viven en cuevas, en las cordilleras del recreo de Zeus. Los haré salir de ahí. Los seguidores de Ares siguen a Hades ahora. Gracias, Mistios. ¿Cómo podremos pagarte? La justicia no tiene precio. Esos hombres se ganaron a pulso su final. Nos diste algo que los dracmas no pueden comprar. Paz. Quedamos en deuda contigo. Pero no podemos irnos sin mostrarte nuestro agradecimiento. Toma esto. Yo ya no lo necesito más. Debo intentar que no me vean. Huh.
enseñaron el código de Gordina en Lago Gue. Mistios, tengo trabajo para ti. ¿Qué pasa aquí? Este trabajo promete ser peligroso y podríamos morir. Mi trabajo es así siempre. Este trabajo se trata de poder gobernar Gordina, iniciando una guerra. Las guerras cuestan dracmas y vidas. Conozco el precio. Una guerra será devastadora, pero en el fondo es lo que necesita Gordina. ¿Y qué tenías pensado? Represento al Consejo de la Mulé y, de acuerdo con nuestro código, al perder una guerra, el Consejo elige al próximo líder. Yo. Y necesitas que rueden cabezas para ponerlo todo en marcha. Solo una. La de un heraldo de Festos que ha venido de visita. A firmar la paz con Gordina, sin duda. Su muerte garantizará que la única opción para Gordina sea la guerra. ¿Y mi paga? Tus esfuerzos serán recompensados generosamente. Comenzaré esa guerra por ti, pero antes necesito información. Antes de comenzar la guerra, necesitaremos que debilites Gordina. Destruye sus suministros, roba todo lo de valor que tengan y mata a ese malacas heraldo que está de visita. ¿Dónde encontraré al heraldo de visita? Este hombre de paz se aloja por la noche en la casa del líder y de día deambula por Gordina. Si lo matas, la responsabilidad de su muerte caerá sobre Gordina. Háblame de los suministros que debo destruir. Para que no ganen la guerra, hay que destruir estantes de armas y suministros en el fuerte de Dédalo. En el fuerte de Dédalo hay muchos objetos de valor. Róbalos para perjudicar la maquinaria bélica de Gordina. Comenzaré esa guerra por ti, pero espero que sepas lo que haces. Llevamos tiempo planeando esto. Ven a verme cuando lo hayas completado todo. ¡Ojlirón! ¡Este! Ya lo veo. No quiero que me vean aquí.
Golpe a Atenas donde más le duele. Thank you.
morirás. Thank you.
Hecho. Gortina es débil y está lista para un nuevo líder. Loados sean los dioses. Toma, el pago por tu esfuerzo. El Consejo de la Bulé elige líder tras una guerra. Seré uno de los hijos de Cosmos, y el culto será mi familia.
¡Vamos, guerreros!
Thank you.